Yo, no sé, ¿vale? ¡Humaena! Uno se me ha dicho. No sé. Manita arriba, que, oh, oh. Se lo damos en 3, 2, 1, 0. Mira, Dani Rey, ya mi nivel no asemeja. Te voy a partir solo porque era un parguela. Has visto tu físico colega, han hecho un Funko Pop agrandándole las orejas. Las orejas, ¿qué te pasa, primo? Entonces párate, tú conmigo te has metido. ¿Sí? Con la cabeza que tienes, amigo, para jugar al limbo tienes que meterte en comprimido. ¿Sí? Yo que sé, hijo puta, la verdad es que te parto, porque con el beat la verdad es que te revienta. ¿Sí? Tú sí que tienes cabeza, pedazo mierda, la luz al final del túnel no la ves porque no entra. Entonces, ¿qué te pasa, perra? La sigo con la terminación, pedazo perra. Tú para ligar, so perra, entras a la habitación y lo primero que dilatas es la puerta. Yo que sé, hijo puta, no sé cómo va de dilatación, hermano, que va a hablar. La final del túnel no la puedes mirar. La luz al final del túnel te llama de Men in Black. Entonces mira que te pasa, men, de la luz. Ahora me tiende a hablar él. No me hables de luz, que yo la contrarresto con oscuridad. Soy la vara de la bruja de Salem. Yo que sé, hijo puta, la verdad elimino. Te voy a partir porque soy más agresivo. ¿Sí? Velocidad de la luz sería tu estilo. Pero ¿qué es más rápido? La luz o el sonido. Oh. La luz o el sonido. El eco que se hace en un corazón vacío. Oh. La velocidad de la luz te crea una bomba atómica. Yo que sé, hijo puta, la verdad te parta. ¿Sí? Estos raperos me dan asco o trapa. ¿Sí? Solo buscan las penas a sus espaldas y la usan en recursos como para ganar batalla. Oh. No, no es recurso cachorrata, es que con el paso del tiempo notas que el silencio mata. Oh. Entonces, ¿qué te pasa, nega? Yo vivo de ello, tú eres osa por la pena. Yo te voy a partir porque tú eres un mongolo. Me tiro un free y queda asombrado todo. Eres la voz del pueblo, ¿de qué sirve, bobo? Ser la voz del pueblo si los ciudadanos son sordos. ¡Última! ¿Qué pasó, cabrón? Entonces párate, mira qué pasó, chaval, que tú mi nivel quieras igualar. Es un médico sordo intentando hacer una tomografía en verdad. ¡Tiempo! ¡Batallón! ¿Qué pasa? Jurado en 3, 2, 1. ¡Hay réplica! ¿Qué pasa? ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el ruido para esta familia? Vamos a ver. 4 por 4. Parece bien la réplica en este torneo, porque al final si me llaman Trajano es porque quieren que siga dominando a los ateos. Yo que sé, hijo puta, la verdad te parto. Eres una iglesia para los ateos, hermano. La única condición que te acaben apoyando es que muera el cura o que la acabe incendiando. O que la acabe incendiando la serpiente que era, Dios o el diablo. Piénsalo con lo que entablo. Entonces el paraíso era para Dios. Dime quién estaba en el árbol. Yo que sé, hijo puta, yo te voy a partir. Ya que me hablas de serpiente, te la respondo a ti. ¿Cómo? La manzana prohibida no la mordería Pri, porque Eva era de Slytherin. Hermano, ¿qué tiene que ver a ti? Entonces mira qué te pasó, man. De Slytherin me vas a hablar. No me escupa sangre sucia, que tengo una gárgola detrás. ¡Oh! Seré la saca, sí. Y de serpiente te la respondo, pana. Puedes murar tus pieles y no valen pa' nada. Si muro tus pieles, sigas viendo mi cara. Yo sigo viendo tu cara, pero si no veo al frente, entonces no sirve de nada. Entonces, ¿qué te pasa, retrasado? Saca putos por réplica, tu cara es la de un dado. Mi cara es la de un dado, eres un deficiente. Y de cara le vas a tirar seres. ¿Sí? Tienes tantas caras deficientes que no eres Dani Rey, eres las caras de verme. ¡Tiempo! Jurado, en 3, 2, 1.
Se la lleva Dani Rey, ruido para hacer.